Alejandra es mi sobrina mayor, es hija de Astrid, mi hermana mayor, y Marjorie es hija de Iris, mi hermana menor. Son mis sobrinas con las que yo he vivido casi toda la vida. Cuando tenía 2 años, mi papá se fue, nos abandonó. De ahí solo viví con mi mamá y con mis tías, que se turnaban, como dos trabajaban y una nos cuidaba, a mí y a mis primos, y las otras dos trabajaban. No, mi papá no, en la foto familiar, como dicen, no, nunca. Sí lo vi un par de veces, estando más grande, pero fue como que nos cruzamos en la acera caminando y él solo me quedaba viendo como, yo la conozco. Y yo como, ve, ahí está mi papá. Hubo un tiempo en el que mi papá se alejó bastante de mí y de mi mamá. Fue como no contábamos para nada con él, ni había comunicación de ninguna manera. No sabíamos nada de él. Era como un abandono el que nos había hecho. Y luego me acostumbré a la idea de vivir sin mi papá. Adolescencia ya solo viví con mi mamá en un apartamento, entonces ya fue más un poquito más complicado porque estaba sola, me iba y me regresaba de la escuela, del colegio, sola, a estar en un apartamento sola hasta las 5 o 6 de la tarde que mi mamá regresara de trabajar. Entonces una noche regresamos y estaban todas nuestras cosas afuera del apartamento, como en un medio patiecito que había ahí. Entonces mi mamá bajó y le preguntó qué estaba pasando. Entonces ella le dijo que porque ella notaba que quería robarle al marido, no se estaba corriendo. Y le preguntó que si no le importaba que tuviera una niña ahí, y ella le dijo que no le importaba lo más mínimo. Fue una etapa muy difícil. Nunca me voy a perdonar el hecho de que Alejandra y Astrid, su mamá, sufrieron hambre, que a veces no tenían nada que comer y nosotras no, o por lo menos yo no me daba cuenta para poderles ayudar, aunque sea con un poco de comida de la que había en la casa. Las razones por las que se fue por falta de trabajo, no encontraba un trabajo estable y ella quería darnos una mejor vida. Estando allá, ella dijo que no nos iba a faltar nada. A los 8 años me diagnosticaron diabetes. Fue un principio bastante duro porque no sabíamos, no teníamos idea de cómo hacer ni de qué era la enfermedad. Las convulsiones que sufrió Marjorie a raíz de su condición fueron súper difíciles. Fue muy difícil verla convulsionar y sentir que se le iba la vida en ese momento, inconsciente, casi en coma, porque no tenía una dieta normal. Y se le bajaba el nivel del azúcar todos los días, mucho, y eso fue a raíz de la poca nutrición que tenía. Cuando ya se fue, la economía de la casa pues no fue la mejor, porque nosotros teníamos que esperar a que ella consiguiera trabajo. Y ella llegó allá a la casa de unas primas y unas tías de mi abuela. Entonces ella salía todos los días a buscar trabajo, a suscribirse a esas agencias de colocación. A ella no le gustaba estar en la casa. Entonces ella lo que optaba hacer era salir desde temprano de su casa y estar todo el día afuera. O ya sea buscando trabajo. Todo el día hasta las 8 o 9 de la noche regresaba solo para dormir, para no molestarla. Eso era lo que ella nos decía. Entonces cuando nosotros le preguntábamos qué hacía, era como, pues nada. Se sentaba en un centro comercial sin siquiera poder almorzar porque no tenía trabajo, no tenía comida, no tenía dinero. Ellas les prestaban, pero no era siempre, y ella no siempre lo aceptaba porque no le gustaba molestar.
Ella insiste en que yo me vaya para los Estados Unidos y yo no quiero, yo quiero terminar aquí mis estudios, quiero que respete mi decisión y aquí está mi familia. Si te digo que estaba durmiendo en hoteles y todo, fue porque ella no quiso darle una mano, a pesar de que ellas dos estaban solas allá. Ella dejó de apoyarme con mis estudios cuando yo le dije que no me quería ir para los Estados Unidos. Yo he tenido que ver la manera de seguir con la universidad porque quiero terminar el estudio, de verdad. Quiero seguir para aprender y ser alguien en la vida. Ella ha bajado su apoyo con mi salud. Ella prácticamente no me ayuda. Astrid, la mamá de Alejandra, sigue haciendo un buen papel de mamá porque siempre está pendiente de las cosas de su hija y ahora de las cosas de su nieto, la verdad. Iris, la mamá de Marjorie, está tratando de enmendar de alguna manera el hecho de que ha descuidado un poco a Marjorie. Le reprocharía que tomara la decisión de haberse ido y no poder seguir aquí, al menos por mi hermano y por mí. Hubiera luchado un poco más. Ahora me cuesta tener una amistad con ella. Antes sí podía hablarle de todo lo que me pasaba, pero desde que ella tomó esa actitud de castigarme por el no haberme ido, me he ido apartando de ella. Kaya, como le decimos nosotros, pues siempre ha sido la tía más cercana que hemos tenido. Claudia significa lo mejor para mí. Ella es una de las razones por las que me quedé y no me fui con mi mamá. Es una manera, pienso que es una manera de agradecerle también por todo lo que ha hecho en mi vida. Es como mi apoyo, como yo sé que ella está atrás mío siempre, ella. No importa qué le pregunte, no importa qué ocupe, ella siempre está ahí. O sea, puede tener 2 pesos en la bolsa y yo le digo, fíjate que no tengo tal cosa, y ella va y compra. Yo no sé dónde sacarla, pero ella le trae. Hoy siento como si me hubiera abandonado y como si se hubiera librado de sus problemas estando acá. En parte es enojo lo que siento. A través de los años he aprendido a ser un poco más madura, siempre por la razón de que no tengo a mi mamá aquí. A veces me deprimo por eso. No me gustaría repetir lo mismo porque sé lo que se siente y se siente feo. Por supuesto que me siento orgullosa de ella. Es como la más cabrona, por así decirlo. Ella nunca, por muy difícil que esté el tiempo, por muy jodida que esté, por muy difícil que sea todo, ella nunca, 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 nunca dejó que yo la viera destrozada, deshecha. Ella siempre te da la mano. No importa si no tiene o si tiene poco. El sueño americano realmente no existe, pero la necesidad y la poca solvencia que se tiene aquí hace que la gente llegue a decidir irse y dejar su familia lejos. Alejandra y Marjorie significan las hijas que yo quise tener, pero que la situación me obligó a decidir no tener. Un poquito, solo una vez te marcamos. Hola.